¿Qué pedo, cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefer de Juegos. Este día te tengo noticias muy interesantes y primero que nada te quiero decir una cosa. Si tú fuiste de los que se ganó 10 segundos en el directo que tuve el pasado fin de semana, pues bueno, felicidades para empezar. Y lo único que tienes que hacer es mandar un correo al mail de donde te llegó el correo de confirmación para tu orden que compraste en Shopify y ahí ya te vamos a preguntar tu mensaje y listo, eso es todo, no tienes que hacer nada más, ¿ok? Muchas gracias por estar ahí. Respecto del Xbox y del Play 5, pues miren, no llegamos a la meta que estaba muy clara ahí, que era 1200, ¿ok? Todos los demás premios que dijimos que eran con las metas los regalamos, incluso unos los bajé la meta y se los di, pero eso también se los quiero dar si es que me dan un buen deal. Todavía no sé cuál vaya a ser, todavía no me dicen, eso me lo van a decir hasta el fin de este mes, así que al fin de este mes voy a verlo y probablemente haga el sorteo, pues un video voy a explicar cómo lo voy a hacer si es que es un buen deal y todo eso. Pero yo creo que sí, enchufes por ustedes, estuvo increíble, yo creo que sí lo vamos a lograr y se va a rifar ese Xbox o Play 5, lo que ustedes prefieran, ¿ok? Pero pasamos con las noticias del día de hoy. Hoy, para empezar, tenemos algo que a mí me encanta, que es No More Heroes 3. No More Heroes es una de mis sagas preferidas de toda la vida. Creo que alegró muchísimo el verano en el que lo conocí. Y pues, la verdad, es un juego muy divertido, es un juego muy diferente también. Y si no lo has jugado, es tu día de suerte si tienes un Switch, porque lo puedes jugar en el Switch. Ahorita lo anunciaron, la nueva entrega para el 2021, pero el No More Heroes 1 y el 2 vienen hoy mismo, al ratito, a la Nintendo eShop. Así que cómpralos, están muy buenos, cuestan $18, se me hace un precio razonable por cada entrega, por ser tan viejos y ser un port, está súper bien, no como tú, Super Mario 3D Collection, esa madre, no me acuerdo ni cómo te llamas porque ni te voy a comprar. Y aparte de eso, anunciaron que el No More Heroes 3 viene en 2021 y se ve bastante bueno. Así que pues bueno, si lo quieres jugar y quieres ver cómo estaban las entregas anteriores, puedes comprarlas desde este momento y tenerlas hoy mismo. ¿Sabes qué también puedes hacer desde este momento? Apoyar al siguiente enchufador que nos dice: hola, Wefer de Juegos, gracias por los 10 segundos de promoción. Estoy intentando crecer en YouTube y Twitch y me gustaría, por favor, que apoyaran mi contenido. Él se llama Troyano8718 y sube contenido muy variado. Acaba de subir Phasmophobia, también es pro player de Overwatch y sube GTA V, entre otras cosas. Por favor, vayan a verlo a su canal de YouTube y el de Twitch, que lo tiene también ahí en YouTube. Call of Duty Mobile es un juego muy jugado en este tiempo, la verdad es que es bastante jugado, y algo que han pedido muchísimo son los 120 cuadros por segundo. Pues si tú eres jugador de Call of Duty Mobile, te tengo buenas noticias, lo vas a tener. Esta función va a estar disponible a partir de ahora, entre comillas, porque va a salir obviamente para empezar en dispositivos que tengan esa tasa de refresco, porque pues no todos lo tienen y van a ir a 60, aunque el juego se pueda correr a 120. Y aparte de eso, todavía no va a estar optimizado para todos los teléfonos, sino que ahorita va a estar solamente para teléfonos de Sony, en específico de la línea Xperia y un modelo en específico. Después van a ir agregando más, y de hecho dijeron que el mundial de Call of Duty Mobile, que tiene bolsa de premios de más de $1,000,000, se va a jugar en estos dispositivos para pues darlo a conocer y que vean cómo se ve el juego a 120 cuadros por segundo. La verdad, a mí se me hace algo muy increíble que un videojuego de celular pueda llegar a tanta tasa de refresco, y pues está padre. Tasa de refresco suena chistoso, suena literal a tasa de refresco, no, estoy pendejo. El Xbox Series X está muy bonito, la verdad, es de los dos es el que más me gusta el diseño. El Play 5 me gusta mucho la interfaz, me gusta mucho todo lo que le han metido, pero la verdad el diseño no me gustó nada, es un modem de Infinitum sin más, gente. Y el Xbox Series X le han hecho una burla también, que es que parece refrigerador, pero este sí parece refrigerador y lo aceptaron, así que le mandaron un refrigerador a dos personas muy distintas. Le mandaron un refrigerador de Xbox Series X enorme, así literal tamaño real, incluso está grandísimo, nunca había visto un refri tan grande, a Snoop Dogg y el otro a iJustin, que es una youtuber que si no la has visto es bastante buena, hace buenos reviews de bastantes cosas de tecnología en general, pero está muy cagado las personas que eligieron, iJustin y Snoop Dogg, totalmente diferentes los dos, pero creo que fueron buenos targets para darlo a conocer con distintas personas y distintos pues nichos. Está muy cagado el Xbox, lo estoy viendo en este momento, está enorme y aparte prende el símbolo de Xbox cuando está conectado y cuando lo abres está verde y tiene sonido, o sea, suena como la interfaz del Xbox Series X. Está muy cagado y lo mejor es que te puedes ganar uno, te puedes ganar un refrigerador de Xbox Series X. No sabemos todavía cómo va a ser la rifa, iJustin y Snoop Dogg lo van a anunciar en un tiempo y dijeron que los fans se pueden ganar uno, no dijeron cuáles son los requisitos o si es para otros usuarios que no sean de Estados Unidos, pero pues estate pendiente y te lo puedes ganar. Yo voy a rifar uno normal y ellos van a rifar un refri.
Among Us viene con nuevo mapa. Esta es una noticiota porque la verdad Among Us es un juego divertido, es un juego que les encanta, es un juego que me piden todo el tiempo. Ya no podemos jugar Among Us todo el tiempo porque vamos a hacer como el Rey Waffle que solo juega Warzone, pero Among Us lo vamos a jugar muy tranquilamente entre nosotros cuando queramos, y en este nuevo mapa se vienen nuevas cosas. No han revelado mucho, Inner Slot se lo guardó un poquito, solamente pusieron un tweet. De hecho, el director se puso un tweet que dijo que el nuevo mapa se ve mucho más grande que el más grande que tienen ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, déjenme ver, Polus es el mapa más grande, que es el tercero. Bueno, dijo que el mapa 4 se ve mucho más grande que Polus. Esto, ¿tú lo consideras bueno o lo consideras malo? Yo la verdad me quedo en medio. Creo que si está bien optimizado y hay cosas que hacer y las tareas están divertidas, entre otras cosas, creo que es algo súper bueno que haya un mapa grande, que haya un mapa distinto. Incluso podría significar, tú que sabes, que ahora se va a poder de 15 lobby, de 20, no sé, podría ser. También hay un hint para que vayamos pensando. Partidas de más jugadores, ¿te gustaría? ¿No te gustaría? A mí me gustaría una partida de más jugadores para que más en el stream podamos jugar. Por cierto, hago streams en Facebook de 7 a 9 pm diario, por favor vayan a verme. Y dejando eso de lado, pues yo creo que está padre que haya nuevos mapas, y claro que va a haber pues seguramente nuevas optimizaciones y cosas que hacer aparte de como tal en ese mapa en general cuando salga este mapa, porque ya dije como 10.000 veces mapa, perdón, porque esto significa que este contenido, que yo creo que es el que estaba planeado para el Among Us 2, va a empezar a llegar y vamos a empezar a disfrutarlo. ¿Tú qué piensas? ¿Te emociona el nuevo mapa o no te emociona el nuevo mapa? Y por último tenemos una noticia bastante, bastante buena que tiene que ver también con Among Us. Y oye, doble noticia de Among Us, ojo ahí, ojo ahí. Es Among Us en VR, literal es totalmente VR y pues obviamente en 3D. Este está disponible para VR Chat, que es un juego que en el que puedes hacer más juegos y puedes hacer muchísimas cosas en general. No me voy a poner a explicar porque nunca acabaría, pero el caso es que puedes hacer juegos dentro de él. Y un usuario que se llama Yar hizo este juego, este modo de juego dentro del VR Chat, que es totalmente jugable para todos. No tienes que tener un VR headset, pero si lo tienes, es compatible con el Oculus Rift, el Oculus Quest y entre pues, todos los VRs. Y aparte lo puedes jugar desde tu compu, o sea, no lo necesitas, solo necesitas comprar el VR Chat, que ese creo que sí cuesta, la verdad no me acuerdo si es gratis. Los mapas normalmente cuestan, o modos de juego cuestan dentro del VR Chat, pero este es totalmente gratis porque lo hizo para ti, para que lo disfrutemos. Así que hay que apoyar a Yar, vayan a seguirlo en sus redes y la verdad se ve súper divertido. Te voy a dejar el link del video como de demostración aquí abajo. Todo está súper bien optimizado, las tareas se ven muy chistosas, se ven ridículas. Por ejemplo, la de sacar de las hojas, literal hay unas hojas y las empieza a aventar así. O sea, literal son tonterías, güey. Súper tonterías como las tareas que son. El único mapa que está es el primero, el de The Skelt, o ese, el más chiquito, el primero que juegas. Y puede jugarse igual con amigos, hasta 10 jugadores. Y ese sí tiene chat de voz así en vivo y ves a todos ahí parados. Y pues también matas a la gente acercándote a ellos. Todas las cosas que juegas en Among Us es lo mismo, pero en VR, y la verdad se ve increíble. Le quedó bastante, bastante bien. Hay que apoyar este tipo de cosas porque con este tipo de cosas los de Among Us también se van a poner las pilas para traer cosas más rápido, para que no te aburras, para que no juegues otras versiones, y también porque pues si hizo todo este esfuerzo para ustedes y que es gratis, pues qué más que apoyarlo, ¿no? A otra persona que tenemos que apoyar es al siguiente enchufe dorado que nos dice: ¿te gustan los rompecabezas? Juega Star Bolita en Steam y recuerda suscribirte al canal. Pues bueno, por favor vayan a jugar Star Bolita en Steam, es un juego que te voy a dejar aquí abajo. La verdad se ve muy divertido y lo que más me gustó fue su nombre, Star Bolita. Suena chistoso, suena como a un personaje ya, ¿no? Star Bolita. Este juego solamente cuesta 50 pesos y es un juego de rompecabezas, como ya nos dijo nuestro amigo. La verdad se ve súper bien y qué mejor que apoyar a desarrolladores pequeños para que crezcan y luego hagan cosas tan buenas como, no sé, Among Us, por ejemplo, que es algo que no está tan lejos de la capacidad de un desarrollador pequeño y te lo puede traer después si es que lo apoyas. Así que por favor ven a comprar Star Bolita y te dejo el link aquí abajo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente noticiero. Espero que te lo hayas pasado muy bien, espero que te hayas divertido y sobre todo espero que te hayas informado. Por favor venme en mis streams y sígueme en Instagram. Te voy a dejar aquí abajo el link para mi Instagram. No sé por qué se están desuscribiendo un buen, así que suscríbanse más. Ustedes suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse. Los espero. Bye.